A mí me gusta mucho la definición que daba Horacio Verbitsky, ¿no? Decía que periodismo era contar aquello que alguien no quiere que se sepa y que el resto es propaganda. El ser humano es muy peligroso y el reportero de guerra lo sabe mejor que nadie. Yo estaba grabando mientras mataron a esa persona. Y eso es algo que te ensucia, ¿no? Pero tienes que estar ahí para dar testimonio. Soy de mi familia, de mi gente, y yo no puedo dejar de pensar y acordarme de mi madre, de mi padre, de mi hija, de mi mujer, de toda mi gente, ¿no? Que al final es lo más importante y es todo lo que te queda. He tratado con los años de aprender a no cargarme de tanta rabia y de tanto, ¿no? Porque no me aporta nada. Actuar de forma decidida, positiva, comprometida, contar la historia para que las cosas cambien. Me costó años aprenderlo, pero vivo mejor ahora por eso. Hay que sufrir el dolor de las víctimas, el impacto del dolor. Si no lo sufres, no vas a poder transmitir con decencia. Nunca. Yo tiro piedras sobre un estanque. Yo no sé qué efecto hacen las piedras en el estanque, pero yo al menos tiro piedras. Yo creo que ese es nuestro trabajo. Nosotros vamos y tiramos piedras. ¿Qué pasa? No lo sé.